Hey guys, give me a second. Eight GF7. Hi, how are you doing? Welcome to my streaming. Usually my stream tends to be in English and Spanish, so bear with me. I'm gonna be changing between Spanish and English the whole time, so feel free to ask either in Spanish or English. And I'm going to be sculpting the cover of the new album from Sabaton, which is The Great War, at least the main character. So it's gonna be a really interesting streaming, especially because I will be working without symmetry most of the time, because well, it's like a soldier covering his face in horror, so yeah, no symmetry right there. Hola, hola. Denme un segundo nada más, termino de compartir. Voy a estar usando ahorita Sea Spheres para hacer la base del personaje. Y ya después de eso estaré sacando detalles en Dynamesh sin simetría, porque al parecer es una pose
medio asimétrica. Realmente no hay mucho que trabajarle en cuanto a la parte simétrica, porque en especial el soldado está cubriendo su cara. Algo así. Y al menos la base la quiero así. Ahorita voy a hacer toda la base en C-Spheres y después estaré cambiando a Dynamesh. La última vez hubo problemas con el streaming en Facebook, entonces si se llega a detener el streaming, voy a estar también en Twitch o en YouTube. Ahí es donde usualmente no hay problemas al hacer streaming. So right now I'm just using C-spheres to make like the base mesh, the pose, which is a rather interesting one because he's like covering his face with his hands. Right now I'm not going to be doing the hands, at least right now. I want to do like proportions of the body and kind of an approach of the same feeling that the character is having. Hey, Dakalo, ¿se oye muy bajo? Creo que es mi micrófono. Veo qué onda con esto. ¿Yo me escucho muy bajo o el audio en general se escucha muy bajo? Sí, ojalá no sea un problema con el micrófono. Justamente ayer estaba jugando con unos amigos y me dijeron que igual se escuchaba algo bajo el micrófono. Ah, ¿tú me escuchas bien, Joseph? No, Joseph. Perdón. Sí, yo ahorita me lo acerqué más. Espero que ya con eso se escuche mejor. Ya hay mucha gente que no utiliza las C-spheres. A mí me late bastante. En especial cuando tienes una pose específica que quieres hacer. Es como hacer la base utilizando palitos y bolitas. Lo único que voy a hacer es en Adaptive Skin quitarlo de Dynamesh, porque ahorita si hago el preview, se dan cuenta, tengo demasiados polígonos y eso no me sirve de nada ahorita. Lo voy a poner en cero para que realmente sean muy pocos polígonos. Y creo que dos está bien ahorita. Creo que con esto puedo empezar a trabajar. Voy a romper un poco la simetría de una vez. Pueden ver un poco de cómo es la pose. Realmente está sentado el personaje y está cubriendo su cara con sus manos. Y creo que lo voy a dejar así. Lo voy a guardar antes. Nada, lo voy a dejar así. Mejor si sí lo guardo porque nunca se sabe.
Entonces le pongo Adaptive Skin y le doy Make Polymesh 3D. Y listo, ya puedo empezar a esculpir en el personaje. Ahorita lo bueno es que como tengo todo con polygroups, como las spheres automáticamente te hacen polygroups, no es tan necesario que me ponga a segmentar todo, realmente ya está hecho por mí. Lo que haré ahora es trabajar un poco más la silueta. Y después de eso voy a separar lo que es el pantalón, la playera. Va a ser como mucha escultura de wrinkles y cosas así, de arrugas de ropa. Head right now, it's really, really big. So I'm going to make something that looks a little bit more human. At least for now, because I won't have to work on his face, because he's going to be covering his face with his hands. Which reminds me that I have to make maybe this. Something more like this. Utilizar C-Modeler para poner un edge aquí y uno. Ah, es aquí, está bien. Si puedo darle un poco más de volumen sin tener que subdividir. Y lo mismo aquí, un par de edges. Podría subdividir nada más y así tendría más resolución, pero quiero seguir trabajando ahorita con esta versión muy low poly. Y ya una vez que tenga al menos una silueta reconocible, ya entonces subdividiré. Yeah, so I do have a reference picture. I completely forgot to include it on the streaming. Let me see if I can find it somewhere. Well, it's the Great War album from Sabaton, so you can find it on the internet. To be honest, it's not really a super crazy concept. It's gonna be like pretty straightforward, a soldier covering his face, but I mean there is nothing crazy like demons or monsters, anything like that. But it's something that I wanted to make from some time now. I think this is good enough. So I'm going to save this. Sí, la idea es hacer como, pues no sé si el personaje completo. Me gustaría al menos tener la base y quizás algunos props. No tiene tantos, pero pues como el uniforme tiene detallitos como botones y medallas, cosas así. Realmente no estoy seguro si le voy a poner todo. Al menos no todo hoy, pero lo suficiente para que se pueda reconocer que es. Y podemos ver ya con Dynamics of the Vision cómo se va viendo el personaje. Creo que voy a cambiarle las piernas para que no esté tan. Bueno, está bien así. Sí, porque realmente voy a ponerle también un piso como de lodo.
Entonces no tiene que estar completamente recto donde está sentado. Y vamos a ver. Voy a esculpir más o menos las proporciones anatómicas del personaje. Realmente como es ropa no se va a notar tanto, pero quiero que mínimo se alcance a ver algo del personaje. Además eso lo puedo utilizar para más adelante meterle detalles. Me llevo un polígono por aquí. Realmente, como va a tener ropa, no voy a meterme en detalles. Solo quiero que se vea como la proporción del personaje en cuanto a anatomía. Yo de una vez voy a quitar Symmetry porque hay partes donde no tiene mucho sentido que tenga Symmetry, porque ya de por sí no. El modelo no es simétrico ya. Entonces no tiene tanto chiste. Quizás en el frente sí. Pero es lo único. Y un poco para tener referencias, voy a trabajar esto como si fuera un cráneo. Al final realmente no se va a ver la cara del personaje. Pero no está de más tener esto definido. Yeah, so right now I'm just doing like I'm just doing the base mesh. He's going to be using clothes because I mean he has a uniform, but give me a second. He's going to have the uniform top, but I do want to have the anatomy, the main proportions done. Kishore. Sir, please. I'm sorry, I don't understand what you're writing over there. I think it's Hindi, but I don't actually speak Hindi, so it's pretty hard for me to understand that. Joseph, ¿modelas por hobby o vives de esto? No, vivo de esto. Realmente este modelo es como nada más hobby. Y ahorita ya digamos que son proyectos personales, entonces
todo lo que hago en mi streaming es por hobby, pero sí vivo de esto. What did he write? He wrote Mabola, Gato, Hacha, Joga. So, yeah, I'm not sure what that means. Hey, Nada. So, think mainly the base mesh, it's almost done. It's pretty straightforward. Can you copy paste? Not at the moment because I'm using right now an app called Restream, so I'm just able to see the chat. Since there's chat on Twitch, on YouTube, and Facebook, I'm not able to answer to just copy paste. Yeah, so I think I'm going to be living with the doubt of what he meant over there on YouTube. Maybe making the back. And this is getting really weird in this part. So I have to fix this. I mean, this looks just like a stick figure. No volume. Might have to work on that before doing any subdivisions. Modelas o también se texturizado. No, también texturizo. Lo principal casi siempre es modelado, pero muy seguido me toca hacer texturizado. Muchas veces vienen de la mano. Jorge. Sí, no, puedes hacer las preguntas en inglés o en español. Realmente el streaming se supone que es en español hoy, pero yo luego entiendo que luego no todo el mundo habla español. Entonces, realmente cuando mi streaming dice que es en español, lo veo como una sugerencia, más que como que sea obligatorio. Pero si tienes alguna pregunta en español, sin problemas. Yeah, so if anyone has like a question, feel free to ask either in English or in Spanish. And I'll try to answer them. ¿Qué programas usas para texturas? ¿Photoshop o Substance? Substance, realmente Photoshop ya sea el caso, nada más lo utilizaría como para corregir algún detalle de niveles o de iluminación, pero la textura como tal en Substance. Substance o Mari en algunos casos muy específicos. ¿Has hecho modelos para impresión 3D? Sí, de hecho me ha tocado hacer desde coleccionables, juguetes, joyería y prótesis como para brazos y prótesis dentales. Es todo lo que he impreso. Bueno, no yo, todo lo que he trabajado bajo impresión 3D. Muchas de las piezas, más bien todas esas no son para mí, entonces rara vez veo como la pieza única en físico. Excepto los proyectos que son míos. Tengo ahí varias piezas en mi portafolio de joyería que son mías, entonces sí las llevé desde lo digital hasta el acabado en plata y esas cosas que no pensé que se pudieran hacer en digital. Se ve muy muy padre cuando tienes algo impreso en 3D, en especial algo como en plata, y sabes que lo hiciste en ZBrush y que realmente no existía. Lo hiciste todo, 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 todo digital. So, right now I think I have the base. I mean, kind of nailed. I mean, it's not perfect, but I think it will work.
Especially because, again, he's going to have clothes on top of him, so this is just like a map of how the body is bending and where do I need to put the belt and where is the knees and the elbows located. So makes easier to just add the wrinkles once I have the body done. But then again, since it's just going to be the base for the clothes, I don't need to add that much details on them. ¿Qué te hace usar algún programa sobre otro? ¿Qué te hace usar algún programa sobre otro según la situación? Realmente, Substance casi siempre lo utilizo siempre que se puede. Pero hay cosas que, por ejemplo, si me piden modelos que tienen mucha resolución, digamos que necesitan que los mapas sean en 8K. Creo que ahorita ya Substance los puede exportar, no estoy seguro. Creo que es como una versión como testy, como de prueba, medio buggy, pero hasta donde yo sé, 4K es como nativo y 8K ya es. No es como. Hasta donde yo sé, es como medio experimental todavía para Substance. Además, cosas como ya piel con mucho detalle, la verdad es que Mari lo maneja mucho mejor. Cosas como Hard Surface. Y que son como para videojuegos, o igual y no van a requerir tanto detalle. La verdad es que Substance lo maneja muy muy rápido. Y no necesitas una supercomputadora para correr Substance. En cambio, para Mari sí necesitas tener una buena computadora. Consume muchos recursos, se puede volver muy pesada. Entonces, casi siempre trato de utilizar Substance. ¿Qué aconsejas a alguien que quiere hacer modelos para impresión? Realmente lo más importante es, bueno, serían dos cosas, o sea, como yo lo veo. Trata de que tu modelo siempre esté, se llama waterproof, es decir, que no tenga agujeros, es decir, si le vuelo este pedazo de la geometría, al momento de imprimir, como no tiene esto, vas a tener problemas, porque lo que... O sea, si lo hago completamente sellado, como ahorita, lo que la impresora... Voy a poner un modelo aquí. Dame un segundo. Creo que esto ayuda bastante para entender eso. Entonces, lo que va a hacer la impresora es empezar a levantar esto y así irlo imprimiendo. Como está todo sellado, todo el interior te lo va a hacer sólido, justo como este. Entonces, al momento de hacer eso no vas a tener ningún problema. Pero, si le llegas a tener como algún huequito, algo roto, algo que igual no sellaste bien, digamos que tiene esto. Al momento de hacer la impresión, la máquina va a creer que tiene un grosor interior el modelo. Y como realmente no le pusiste un grosor interior, va a ser súper delgado. Entonces te va a crear un buen de ruido. Lo que tienes que hacer es o checar que tu modelo no tenga ningún agujero, como este. O si lo quieres hacer hueco, darle un interior, pero con el suficiente grosor para que no quede demasiado delgado. Ese sería un consejo para impresión 3D. Y el segundo sería como pensar la pieza. Es decir... Si es para joyería y es una pieza pequeña, es como digamos una estrella, pues no tienes tanta complicación. Pero si es como una pieza que va a tener como diferentes segmentos, no sé, un casco, armadura y así, piensa en segmentar todo por separado para que después lo puedas ensamblar y no tengas tanto problema de imprimir todo un solo jalón. Es mucho más sencillo tener todo por partes y así si alguna parte sale mal, no gastas ni tiempo ni material, que sale caro, y simplemente lo vuelves a repetir. En cambio, si imprimes todo de jalón y algo sale mal, tienes que volver a imprimir otra vez todo. ¿Usas algún programa aparte de ZBrush? Sí, Max. Estoy certificado para 3ds Max, pero también utilizo Maya en cuanto a modelado. Son como los tres principales, pero pues también está Substance, Mari, Real Flow para fluidos. Marvelous Designer para ropa. Son como bastantes los que luego uno tiene que aprender. Al menos para tener como un proyecto
bien definido. So I'm going to save this. I think I'm going to do a different mesh for this. Okay, so I'm going to make a new poly for the arms. There we go. And another polygroup for this arm. There we go. And this and this is going to be a polygroup. This is going to be another polygroup, which is going to be the jacket. Which actually could be the dark torso of the jacket. Another color. Again, if you don't see me like going to the menus and changing any of the parameters and pressing the buttons, it's because I mostly use shortcuts. So if you have any doubt about the shortcut that I'm using, anything like that, just let me know. Para detalles leí que hay que exagerarlos para que la impresora pueda imprimirlos bien. Sí, o sea, creo que exagerar los detalles siempre te ayuda. Sí se van a perder detalles, en especial si son cosas pequeñas como joyería o miniaturas, siempre se van a perder los detalles. Obviamente entre más grande sea la impresión, menos detalles se va a perder. Pero pues obviamente te ayuda a tener como los detalles un poquito más marcados. Es decir, si vas a tener como el cabello marcado, pues hazlo como un poquito más fuerte para que se llegue a perder un poco, entonces se quede como nivelado eso. These are going to be the pants. So, a new polygroup. Red. So, I think we have everything in different polygroups by now. Actually, this is going to be another polygroup, which is going to be the neck. There we go. Everything is in polygroups right now. At least the main parts. The Spanish Inquisition. Yeah. yeah, so I'm going to start working on the clothes. But right now I have some pictures, some reference pictures of uniforms. So let's get into it. Thinking that I can actually split everything and use Dynamesh for it, so it's gonna be doing that. Voy a separar todo en diferentes polygroups utilizando los diferentes voy a separar todo en subtools utilizando los polygroups que hice. Entonces me voy a la última subdivisión, voy a borrarlo de abajo, si no no voy a poder separarlos. Split hidden, close holes. Creo que voy a separar todo el torso y digo, voy a mantener las, bueno, y el cuello también. Split hidden, again, close holes, and the heads, another
I'm just using close holes for it. Hey, Doom Patrol. No, it's not Doom Patrol. Doom, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Me dejé llevar. Entonces esto es como una casaca. Voy a ir marcando un poco más la parte de lo que es ropa. Lo que voy a hacer ahorita es igual y Dynamesh o Sculptris Pro. Igual y Dynamesh. Y una vez que ya tenga lo de Dynamesh, las puedo unir. Bueno, no, si lo voy a imprimir, voy a hacerlo como si fuera impresión 3D. Entonces no lo voy a unir al final. Simplemente igual y les creo como unos keys para poder unir las diferentes partes. Y listo. Voy a cambiar un poco la pose de esto. Que se esté recargado aquí su rodilla. Y voy la rodilla la hago un poco más alta. Sí. Y un poco más adelante. The good thing about using a ZBrush is that you can actually make like different versions and go back to a previous version. If you don't like it, you can actually save like the morph target and then switch between the new version and the old one. John, ¿cómo mover volúmenes sin dañar los polígonos? Trato de usar la brocha de. Hay dos. Al principio, ahorita que tengo muy pocos polígonos, utilizo la de Move Topological. Esa va a mover. Digamos que solo polygroups. Y con la move topological incluso puedes mover vértices. En cambio, la move es un poquito más fuerte. Afecta a todo. Tendré que poner la máscara a todo lo que no quiero afectar. Pero lo que trato de hacer es utilizar como move muy poco. O sea, si por ejemplo quiero rotar este brazo y que quede un poco más abajo. No voy a utilizar Move para eso. Lo que voy a hacer es más bien segmentarlo, ponerle una máscara y entonces a esto es lo que voy a rotar. No tiene tanto chiste que lo haga todo con Move porque, pues como dices, Move justamente, si no tienes cuidado, te va a empezar a romper la geometría. Puede haber un momento en el que, por ejemplo, tengas algo muy estirado y eso pasa súper seguido con Move. Entonces, trato de usar Move muy seguido, pero solo cuando no tengo de otra. Si puedo rotar las cosas o escalarlas o moverlas con el gizmo, es mucho más fácil. Porque así tengo control sobre cómo van a rotar y no se ven tan mal porque realmente lo que estás afectando es solo la parte del gizmo. No estás moviendo todo como si utilizaras la brocha de Move. Por
Por ejemplo, ahorita quiero hacer el brazo un poco más corto, pero la parte de atrás me la está afectando. Entonces, tengo que poner la máscara en la parte de atrás y entonces ajustarlo un poquito más a vista. Pero si te das cuenta, definitivamente empieza a afectar el tamaño de los polígonos de aquí con el de aquí atrás. Se nota bastante. Digo, ahorita eso no me preocupa porque lo que voy a hacer es Dynamesh. Entonces, toda esta topología se va a perder, pero esa es la mejor forma de hacerlo, con mucho cuidado, la verdad. Jorge, ¿trabajas en algún estudio para alguna empresa o eres freelancer? Estoy como freelance. Estoy como freelance para diferentes estudios. Es lo padre porque con esto del freelance puedes hacer como cosas de para videojuegos, impresión 3D. En cambio, si te quedas como en un solo estudio, pues te quedas a lo que el estudio sea fuerte. Es decir, si es un estudio de animación, lo más probable es que no hagas nada para impresión 3D. O si es de videojuegos, pues no hagas nada para cinematics y así. Esta parte se ve un poquito rara. Y esta también. Ah, no hay de que John. Realmente no va a tener cara, pero para que no se vea todo plano ahí, todo creepy. Y ahora sí. Bueno, antes voy a aplanar esto. No, esto no. Así. Y voy a usar Remesh by Dynamesh. Y listo, ya tengo más resolución. ¿Escalas los modelos para impresión? ¿Los mides tú mismo o la empresa que imprime? Usualmente a mí me los piden de cierto tamaño. De todas formas, al momento de imprimirlos, ellos en el software lo vuelven a checar para que no haya problemas. De hecho, ZBrush tiene una herramienta para exportar. Aquí en Zplugins te vas a 3D Print algo. 3D. Bla, bla, bla. 3D Print Hub. Y aquí te vienen las medidas. Por ejemplo, si yo fuera a exportar esto, le puedo poner Update Size Ratios. Y te salen como las diferentes medidas. Te puede decir, bueno, calculando lo que es la playera, lo vas a quedar en milímetros o en pulgadas. Y te vienen como unas medidas. Así como, pues, viendo por las escalas, las proporciones, te puede ser de 2x4 o de 62x3. Digamos que eliges este. Entonces lo que puedes hacer después es que el cliente diga, ¿sabes qué? De lo largo quiero que en lugar de que sea 2, que sean 7. Entonces lo que haces es nada más cambiar esto, ponerle 7, y ya automáticamente se cambia el resto de las proporciones. Y ya lo que tienes que hacer al final es exportarlo. Para esta parte no tengo mucha referencia, entonces usaré algunas fotos que tengo en línea.
Lo más sencillo es que esto fuera Marvelous, pero luego también es divertido esculpir el tipo de cosas como arrugas y pliegues de la ropa. Tiene mucha intensidad. Según tu experiencia, ¿es más conveniente enviarlos en un tamaño más grande al solicitado o debe ser la medida exacta? No, debe ser la medida exacta. En especial, bueno, es que yo tuve la experiencia de hacer muchas impresiones para joyería, entonces ellos sí necesitan que sea la medida exacta porque, pues una, son anillos, entonces necesitan el talle del dedo que quede exactamente de la medida que te lo mandaron. Y la otra cosa es que al final, el producto final va a ser en plata o en oro o algo así. Y cada gramo para ellos les sale súper caro. Entonces, del tamaño que te lo pidieron, de ese tamaño mándalo. Y así ellos hicieron mal el cálculo, pues ya es problema suyo, pero ya no quedó en ti. Playeras en ZBrush en lugar de Marvelous. Sí, lo que le mencionaba. Realmente, usualmente si fuera un proyecto pagado, por tiempo saldré mucho más sencillo en Marvelous. Pero también tiene como su, no sé, su parte divertida hacerlo a mano. Ver referencias de arrugas y así. Que además es un modelo tanto de playera como de escultura bastante sencillo. No requiere tanto detalle y tampoco va a tener tantas arrugas por el tipo de material que es. Entonces, creo que perdería más tiempo haciendo el patrón en Marvelous que simplemente esculpiendo algo que se le asemeje. Seguro le vas al Cruz Azul. No, no, no voy al fútbol. Es modelado con ZBrush. Es modelado como en el Maya, se puede hacer rig. No, o sea, a este modelo no se le podría hacer rig hasta que no le hiciera topología. Usualmente el retopo se lo hago justamente en Maya, entonces al final el modelo siempre termino enviándolo ya sea a Maya o a Max.
How do you do eyelids in a way that can be rigged? The best way is to have, like a proper topology of like the eyelid. That's more likely to be done on Max or on Maya. It's all about the loops that you make on the eye. You can find plenty of pictures of like proper topology for the eyes or even the face on the internet. So it's not really how you sculpt them, it's actually how you do the topology on of the eyelids. Sí, no te preocupes, Jorge. Es mejor posar con C-spheres o la herramienta de rotar. Realmente son lo mismo, o sea, lo que te acomode mejor, no hay como mejores herramientas. Si estoy haciendo el modelo de cero como ahorita, pues igual y no sé, varía realmente. Ahora sí que lo que más te guste o con lo que te sientas más cómodo al momento. Yo a veces lo hago justamente usando nada más las herramientas. Otras veces, como ahorita, usando C-spheres. O si tú te refieres a hacer como el rig que se puede hacer en Maya usando en Maya. En Max usando. No, en Max tampoco. En ZBrush usando C-spheres, nunca lo he hecho. Nunca he hecho ese como rig que lo hacen para hacer como diferentes poses. Lo que llego a utilizar es el Transpose Master. Sí, no, nunca he utilizado esa herramienta. No porque sea mala, simplemente nunca me ha llamado la atención. Todavía demasiado blocky. Para medidas, igual para figuras que son más grandes que un anillo. Igual, si el cliente te lo pide de un tamaño, pues es el tamaño que se lo entregas. Nunca he tenido que yo hacer tamaños diferentes a los que me los piden. Que usualmente para figuras ya, para empresas grandes, lo que hacen es, ellos no te piden el tamaño. Nada más te piden el archivo de ZBrush y ya ellos se encargan de segmentarlo y de imprimir cada parte por separado. Es mucho. Cero cinco.
En ese caso, realizas el modelo completo con detalle. Pero en el caso de los encajes, ¿a qué te refieres con los encajes? Y voy a separar esto en dos polygroups. Ah, ok, ya. Sí, los keys. Depende de la compañía. Hay compañías en las que ellos se encargan de hacer todos los keys, bueno, los encajes. Y hay compañías que te van a pedir que tú los hagas. Casi siempre, entre más grande sea la compañía, menos cosas te toca hacer a ti. Simplemente te contratan solo para hacer la escultura y ya. Pero pues si es una empresa un poquito más pequeña, lo más seguro es que te toca hacer encajes a ti, mandar al tamaño correcto y cosas así.
Y voy a hacerle el cuello. I'm going to do a really quick zero measure just to have a little more resolution right here. Right now the mesh is really messy. Maybe half. There we go. And the neck, which is rather simple at the moment, just a sphere, a stretched sphere, but I'm gonna fix it really soon. And I need to make the pockets from the jacket.
I'm almost done with the base mesh of the jacket. It's going to work a little of the wrinkles right here. Yeah, it's quite a weird music. Sorry, guys. I'm using like a free to use music library from YouTube. So there's plenty of weird stuff going on. Going to be one of the pockets from the jacket. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Yo creo que unos 7 años, tal vez. Más o menos. O sea, desde que empecé a aprender 3D y así. And again, I'm going to use the extract feature to make this part of the jacket. I'm trying to keep the shape of the square that they have on the jackets. Extract, accept, and there we go. We have the base of them, which is not perfect, but pretty good too. To start. Creo que esto debería ir un poquito más agachado, de la referencia.
Y creo que voy a poner a abrirse el casco para darme un poco mejor idea de cómo va, cómo van las proporciones. Es un casco muy feo, pero da la idea de lo que es. Y si no, todavía tengo que modificar un ratito más. Parece un sombrero ahorita, pero que la idea es que más o menos de la idea de que es un soldado británico. Looks horrible, to be honest. But we have to start somewhere. Again, he's enriched by Dynamage 40 legs. Except. And I need to make the patties from the leg. Super hard to make the wrinkles from cloth, but it's also like a really interesting challenge. A really cool exercise just to practice doing wrinkles for clothes. They're really tricky.
Just taking a look to my reference pictures to see what I should work on. I guess I'm going to do the other leg. At least the main wrinkles from the leg. Le pongo una máscara a esto. Porque se supone que esta parte es como más vendajes apretados, entonces es un poco más delgado. Hey, micro. Vale. Sí, los de Flip Normals tienen cosas muy, muy padres. Y mientras puedo ponerle como las manos un poquito de placeholder para saber cómo van las proporciones. Y ahora sé que tengo que ajustar un poco más el brazo.
The helmet's supposed to be something more like this. It's a really horrible helmet, but just a placeholder for the moment. Ooh, the neck. I need to make the shoes, so not be a simple sphere. Y voy a separarlos. Y también voy a hacer de una vez el montículo. Para tener como una referencia. Voy a cambiar el material.
look some for some pictures of wrinkles from pants. Buscando por algunas referencias. Trying to look for some interesting wrinkles.
Realmente es súper útil tener como referencias de cosas como arrugas de la ropa cuando se sienta uno o cuando está parado. Voy a probar con estas. Yeah, I don't think I'll be able to finish it tonight, but at least the base of the character, it will be finished at least for tonight. For tonight streaming. Oops. Está. Y de nuevo las piernas.
No me encantaron las arrugas de aquí, entonces voy a modificarlas un poco más. Creo que esta se ve un poquito más ad hoc. Más o menos. Y las patis. Y voy a unir el casco de una vez para hacer algo un poquito menos feo. Creo que te parece un sombrero campesino. Entonces voy a usar el Remesh by Dynamesh. Accept. Y voy a cortar el centro. Step. Suavizar y hacer un poquito más pequeño esta parte. I mean, it's not perfect, but I think it's better than the farmer's hat that I had before.
Y voy a quitar esta parte. Más o menos ahí. Me vuelve un pedazo. Ahí está. Algo así. Un poquito más abajo. Oh, no. Sí, crasheó. Bueno, lo bueno es que estuve guardando versiones. Esperemos un momento. Y listo. Ahí está, como si nada. Algo así. Y esto lo voy a empujar un poco más arriba. Quiero hacerlo un poco más delgado porque ahorita le voy a poner las vendas que van en las piernas. Y eso obviamente va a tener cierto grosor. ¿Cómo obtuviste esa librería de materiales? Realmente ya tiene años que estoy usando ZBrush y lo bueno de ZBrush es que puedes descargar materiales súper viejos y aún así funcionan. La verdad es que todos estos materiales los he descargado de la página de ZBrush. Había una parte que se llama Download Central. No sé si todavía existe porque tiene años que no descargo nada de ahí. Pero, por ejemplo, hay materiales como estos. Se llama... La persona que los hizo se llama Zebro. Bueno, es su como nombre. Sí. No encuentro exactamente dónde los descargué, pero en la página de ZBrush hay bastantes materiales que pueden descargar y la mayoría son de ahí. Otros, la verdad es que pues ya tienen años que los descargué y no sé exactamente de dónde los saqué. Pero casi siempre utilizo los por default.
Lo estoy guardando por si acaso. Split hitting, close holds. And yep, everything apparently it's fine. Now I go to my new subtool and again close holes. There we go. And I'm going to smooth it, so same as the other leg. Es bueno que esos son los zapatos, entonces todavía tengo que trabajarlos. Pero esa es un poco la idea. Estas van a ser como vendas en los pies. Yeah, so the materials, that what I was saying that previously, most of them I've been downloading the materials over the years, so I'm not certain where I get most of them, but some of them you can actually find them on Cyber Central. There used to be a page inside Pixelogic's website called Download Central, I guess. I think so. And right there you can actually download a lot of materials, alphas and textures. So yeah, most of them, I mean, I have no idea where I'd get them. I haven't used a new material for years. These are really, really old materials, like 3-4 years old. Hey, Juan Ru, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? Work a little bit more on the sleeves of the jacket. A little bit more of a little bit more volume in the pockets.
Yeah, so I'm just reusing the same pocket over and over. It's gonna be pretty much the same for this. I mean, this is gonna be just a placeholder, but going to add the buttons. Just by using IMMs. Something like this. Dejen cuentos. Cuento cuántos botones tienen. Ok. Entonces, uno, dos, tres. Esto no, este queda muy pequeño. Tres, cuatro, cinco. Y voy a separarlo en subtools diferente. Para tener todo ordenado. Bueno, no tengo mucho orden ahorita con los layers. Todavía no me acostumbro a usar folders. Están sus manitas. Aquí están. Parece sorprendido en lugar de asustado. I'm going to hide the hands again. Así. Sus manitas feas. Esto que un poco de flojera hacerle todos los dedos, así.
Just let me check because I have some pictures right here of Yeah, so maybe I mean some of the your uniforms actually appear with some type of belt right here, and some others they don't have the belt. So I guess I'm going without the belt. Pues estoy viendo que en mis referencias hay unos uniformes que traen el cinturón. Y otros que sí lo traen. Otros, unos que sí y otros que no. Lo más probable es que se lo deje como si no tuviera cinturón. Y parecer tiene las manos un poco más levantadas, más así. Y lo que le está faltando es una máscara de gas. Hey, Jorge. Un proyecto que no me haya gustado hacer, pues hay algunos que realmente no pongo en mi portafolio que ya no subo porque no me gusta mucho el diseño, la verdad es que al final no me gusta mucho cómo quedan por pues, cambios del cliente. Sí tengo bastantes así. Hey, much tattoo, no, much tattoo. Oh, thanks, that's actually a really good reference. I've never seen that picture of Charlie Chaplin with the British uniform.
Actually, I think it's the American uniform of the First World War, because compared with the pictures that I have, there are plenty of difference, especially with the battis. I mean, the things that go on top of the shoes. The pictures that I have, and most of the reference that I've seen of the British Army, they have like just straps of cloth, and he has like I don't know, it looks like leather, like even something like that. I mean, it's really, really cool reference. Thanks a lot. Gonna save it. Está muy, muy buena esa referencia que me pusieron en el Twitch de Charlie Chaplin. Y voy a hacer las vendas. Extract. Ups, mucho. 05. Che, está bien así. Geometry, zero measure. Voy a guardarlo. Está perfecto. Oops, no. To align these to the leg. Yeah, I mean, it's not perfect, but works. Auto group, and again, I'm gonna do the same for this.
trying to break the symmetry of the rings, because they're not like perfect. Voy a ponerle su cabellito. No, creo que no sirve ahorita esto. Pero lo que voy a buscar son máscaras de gas. British gas mask, World War One. I mean, this is a pretty cool one.
There's so many different types of gas masks. Just looking at some pictures and they're all super creepy looking. Qué diferentes tipos también. Me voy por este diseño que es un poquito más tradicional y lo veo más seguido en las imágenes, pero sí hay bastantes tipos. Siempre he querido comprar una de esas. Realmente estos son solo para saber las proporciones. No son los finales, obviamente. De hecho, me gustaría hacer estos detalles ahorita con booleans para el hard surface. Pero por mientras, así lo puedo dejar en lo que termino de sacar el diseño original a esto. Y estoy viendo que el mecanismo tiene como... como una boquilla aquí por donde sale el tubo. Es más como redondeado porque de aquí sale justamente el tubo. Y creo que sí está bien por mientras. Es decir, no hace una máscara completa, solo es un prop. Pero así más o menos tengo el tamaño de la cara y tengo más o menos la máscara de cómo se vería. Y ahora lo puedo poner aquí abajo, que es donde iría. Hey Alan, muchas gracias. Se debe tener mucha, bueno, gran paciencia para la creación de figuras 3D, para poder trasladar fielmente los detalles que se tienen en mente. Sí, realmente, pues sí, es un poco de paciencia, pero es como dibujar. Realmente no lo siento pesado. Hecho, lo que puedo hacer es poner la imagen que pensaba poner desde el principio. Sí, lo que pasa es que estoy haciendo esto a partir de una portada de un disco. Pero este es solo uno de los personajes que aparece. O sea, aparece en el centro, pero si les pongo la imagen aquí no se va a alcanzar a notar. Bueno, lo dejaré mientras así. Sí, realmente, pues sí es de paciencia. Pero si te gusta, pues se pasa el tiempo bastante rápido. Ahorita no sé cuánto tiempo ya llevo con el streaming.
Sí, no me dice cuánto tiempo lleva con el streaming ahorita. Ah, aquí dice 2 horas y media. Ah, bueno, no es mucho. Pensé que llevaba más. Que de nuevo, se pasa rapidísimo el tiempo. Cuando uno menos se da cuenta, ya llevamos 2 horas o algo así. Como han visto, me gusta poner nada más algunas piezas, aunque no son las finales. Me gusta poner como ciertos elementos para ir agarrando la forma y ver cómo se ve la composición del personaje. Y ahorita estoy buscando unos como tubos para ponérselo para la máscara, pero no lo encuentro. Los hayan quitado, sí. Ah, aquí está. No los han quitado. Algo así mientras. Obviamente no es la mejor versión de un tubo y está todo chueco. Pero sí, eso sí. Es necesario tener una buena cantidad de referencias para trasladar bien la imagen. Sí, como dices, es eso, tener buenas referencias y paciencia. Sí, exactamente, eso es lo único que necesitas, pero sí, es mucha práctica. De hecho, igual y no tengo que hacer otra vez todo lo de los rings estos de la piel, digo de la piel del pie. Solo lo duplico. ¿Para qué complicarme la vida si puedo hacer esto? Solo voy a acomodarla para que quede en el centro y no tenga como huecos. Y ya, tengo los pies hechos.
complicarme mucho la vida. Me dan un poco de flojera los zapatos y las manos. Hacer una de las manos de una vez. Ya teniendo una, es mucho más sencillo hacer la otra. Pues voy a utilizar lo mismo que ya tenía hecho, entonces lo único que debo hacer es poner los dedos. Demasiado larga la palma de la mano. Algo así queda mejor. Y este sería el meñique. Medio.
how to group. Estos y ya tengo las falanges de los dedos. Obviamente tengo que acomodarlas, pero creo que por mientras funciona bastante bien. Voy a hacer lo mismo para este. Y ya tengo el pulgar. Tengo que hacerlo un poco más pequeño. Y listo. Ahora lo que voy a hacer es guardar. Mirror weld. Ups, no. Mejor lo duplico. Mirror, y este lo acomodo en el lugar de la otra mano, que es algo así. Esta mano la borro. Y este lo acomodo. Lo voy a duplicar para tenerla una de referencia, que es la que voy a empezar a editar con los booleans, y esta voy a acomodarla en donde debería de ir, que es algo así. Igual no tan exagerado, algo más así. Está como volteando a la derecha. Quizás un poquito más alto. Ahí está. Hey, Yahandar. Welcome. Entonces ya más o menos tengo la máscara de gas puesta. Y casi todo ya está con proporciones. Creo que las manos se sienten un poquito pequeñas, pero es lo de menos. Se pueden alargar. Hey, Wester. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Ahí va el personaje poco a poco. Todavía le faltan unos detallitos que pulir, pero
Pero ya podría renderear esto y hacer un poquito más presentable. Y ¿qué más me falta? Creo que ya está todo, al menos todo ya bien definido. Sería cosa de empezar a detallar. Igual hacer un poquito más gruesos los antebrazos. Hey Sam. What material am I using? How can I download it? To be honest, I have no idea where I got this material. It's been years since I downloaded this material, but I'm gonna write it on the chat. The name of the material that I'm using, so probably you will be able to find it that way. So it's called Zebro as brother, clay set underscore S03. So hopefully you will be able to find it with the name, because I have no idea where I got it. It's been years, so sorry, I don't have a better answer than that. Sí, lo empecé desde cero. Ahora sí que hoy tocó hacerlo sin simetría. Hubo unos detallitos que sí aplicó la simetría, pero pues la mayoría sí han sido como a manita todo. Sobre el keyshot, sí, hay versión. O sea, depende de cuál te quede mejor. Hasta donde yo tengo entendido, una vez que lo compras, compras esa versión y ya. O sea, no es como, digamos, por ejemplo, ahorita con Substance, yo tengo la versión de este año. Y, o sea, no es por suscripción. O sea, compro la versión 2019 y con esa ya me quedo. Bueno, creo que es KeyShot más bien 8, la última. Entonces, ya para hacer el upgrade, digamos que la 9, ya no viene incluido. No es por suscripción de un año o algo así, sino ya es tuyo, pero hay, o sea, el costo para hacer el upgrade es menor que obviamente volverlo a comprar. Y no es como Substance, que si lo compras, no sé, por un año, pues todos los updates de ese año son gratis, sino que pues compras la versión, digamos, pues como antes era Autodesk, que comprabas, no sé, la versión 2018 y todos los updates de la versión 2018 eran gratis, y ya, o sea, salía la versión 2019 y pues ya, o sea, no tenías acceso a ella. So I think I'm going to leave the streaming right now as it is. I'm
going to make a quick render, but this time I'm going to do the render on 3ds Max on Blu-ray. That's where I've been doing like my last renders. So it's gonna be a different way of rendering my pieces from the streamings. Entonces creo que voy a hacer ahorita el render, pero ya en 3ds Max. Nada más lo que voy a hacer es, voy a cargar mi escena. Voy a exportar el archivo de Cibre. Voy a subdividir esto. Digo, sé que no es el mejor, pero por mientras funciona. Todavía hay bastantes detalles que tengo que trabajar. Bueno, antes de subdividir voy a guardar. Entonces, ahora sí, a subdividir. Los zapatos son lo que más feo se ve. Entonces, igual le pongo una luz para que no se vean los zapatos. Pero por si se ven, lo subdivido también. ¿Y qué más? La mano. Igual hago un remesh by Dynamesh. Y lo suavizo un puntito para que... Uy, ¿qué me hizo aquí? Ah, me los unió. Bueno, lo dejo así mejor. Bueno, voy a ver si le pongo más resolución. No se pierden los detalles, a ver. Sí, hay unas partes que se unen, voy a tener que separarlo más adelante, pero por mientras creo que funciona. Creo que eso es todo. Voy a dar merge visible. No creo necesitar hacerle un decimation. La verdad es que no está tan pesado. Voy a cargar una escena que ya tengo prehecha en Max. Lo siento si... dejen, antes comparto... Ahí está. Ahora, esta fue la versión que hice cuando hice... la hice cuando hice. Es la versión de cuando hice el de Chewbacca. Entonces lo que hice fue nada más importarlo. Tiene un material bastante básico con un poco de glossiness, una luz atrás, una luz arriba y una de lado. Y le puse un, bajé una textura, un modelo de cortinas para la parte de atrás, para que no sea solo un fondo duro y feo. Hey, Jambo. Welcome. Jorge, where can I can see it? What are you asking for, Jorge? ¿Qué preguntas? I'm going to import my mesh. I already have the scene set up in 3ds Max. This is actually a
sculpture I did some streams ago. I think it was when the actor Peter May Mayhem, not Peter Mayhem, that's May Mayhew, passed away. So yeah, I'm going to import. Give me a second. It's not really it isn't really heavy mesh, so it's not really necessary for me to do the decimation. Streaming all files. Here you are. And import as a single mesh, import as a an editable poly. Ah, ¿dónde puede descargar el material? Lo que mencionaba hace rato, la verdad es que no sé de dónde lo saqué. Tiene años que lo descargué. Entonces, les puse el nombre por si ustedes pueden llegar a encontrarlo. La persona que lo hice, su como nombre es Cibro. Entonces, quizás así podrían llegar a encontrarlo, pero de lo contrario, la verdad es que no sé exactamente de la página o de dónde lo descargué. Ya tiene mucho, mucho tiempo que hice que descargo. A mí que no he descargado ningún material. Uy, está tardando mucho. Voy a primero borrar este. One more try. I mean, it's taking a lot of time, and it's not really a super heavy mesh. I mean, it's advancing, but shouldn't be that heavy. It's barely a million polygons. Well, almost done. Sí, cambiaron la página de Pixelogic. Al menos Cyber Central ya está súper bonito. Y en la página de Pixelogic quizás ahí está el material. Hay bastantes materiales ahí gratuitos, pero no sé si de ahí lo descargué, es el problema. He ahí el detalle. Entonces vamos a ver. This is my material, so it's pretty basic. So it's a B-ray material. In the diffuse I have a B-ray dirt with two very dark colors. A black and a gray, almost black. Oops. And as bump map and glossiness, I have like some fingerprints and noise. So pretty straightforward, nothing really crazy. Now, let me think. Let me save the file first in case something crashes. Realmente el material que hice es súper sencillo. Solo tiene en el diffuse tiene un dirt, B-ray dirt, de un negro y un gris muy oscuro. Entonces, es lo único especial que tiene. El resto es un mapa de glossiness de huellas y rayones. Y lo mismo lo aplico para el pump, para que tenga un poquito más de información el material. Solo dejen guardo esto y saco un render. Vamos a ver cómo se ve.
Creo que la luz de atrás está súper fuerte. Y la luz de aquí arriba, igual y la modifico también. Igual y podría ser la roja, a ver cómo se ve. Voy a apagar la luz del costado para que solo tenga la luz de arriba, a ver cómo. Me gusta, pero creo que el color rojo no le queda. Igual y esta la pongo un poco más arriba. Uf, así. Y así no se ve todos mis errores que le hice. Hey, canguro, saludos hasta España. Quizás si el rim light que tiene atrás es demasiado fuerte, porque no quiero que se vea todo esto de aquí. Más bien no fuerte, grande, está muy grande la luz. Algo más así, creo que funciona mucho mejor. Vamos a ver. Sí. No. Hacer es que está un poquito inclinada hacia adelante. Ah, la configuración que tienes en V-Ray en ese documento es para presentar modelos. Sí, le hice hace 4 streamings. O sea, no le hice durante el streaming, pero le hice para uno de mis modelos de streaming. Y es un modelo, es un set muy sencillo. La verdad es que solo tengo la luz de arriba, la esfera. Y en la parte de atrás tengo un modelo de cortinas y ya. Ah, ya sé que me faltó. No es un UV mapa esto. Listo. Igual y se alcanza a notar la diferencia porque aquí ya se ve como el glossiness aquí de cómo ya lo afecta. Pero pues sí. Gracias a todos los que vinieron aquí al streaming. Lo voy a dejar hasta aquí. La idea del tema de hoy fue hacer algo por el día D. Y usé como referencia la portada del nuevo disco de Sabaton. Que realmente el nuevo disco de Sabaton es de la Primera Guerra Mundial. De hecho, son de la Primera Guerra Mundial, pero fue detallitos nada más. Nos vemos en el próximo streaming, el próximo jueves. Creo que sí hago streaming el próximo jueves. Sí, creo que sí. Nos
Aquí arriba pueden ver mi social media, mi ArtStation, Twitch, Instagram, Facebook. Nada más, si me agregan al Facebook, manden un mensaje, díganme que son del streaming. Y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo igual, bro. Cuídate. The idea of this streaming was actually to do something related to D-Day, because it's 6th of June, or was 6th of June at least. But at the end, I decided to do the cover from the metal band Sabaton. They actually do a lot of songs with the World War II theme. However, the new album, which is what inspired this piece, it's from the First World War, so I mean, details on the sculpture. I'm gonna be finishing this pretty soon. It could be an option that I'll be finishing this one on my personal streaming. I haven't done any streamings on my personal account for a long time, so it could be an option. Yeah, thanks to everyone who came by. See you next Thursday. Saludos, canguro. No hay de qué. Igual, saludos, Jorge. Que descansen. Nos estamos viendo.